Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a trabajar con Visual Studio es crear una carpeta para nuestro proyecto. ¿Ya? ¿Por qué una carpeta? Porque mira, por ejemplo, aquí en Visual Studio se trabaja con carpetas. Voy a acercarme un poco. Aquí en Visual Studio se trabaja con carpetas, con proyectos. Este proyecto... Tiene almacenado, este proyecto que te estoy mostrando aquí, tiene almacenado una carpeta con nombre audio, una carpeta con nombre CSS, una carpeta con nombre imagen, una carpeta con nombre JavaScript, una carpeta con nombre videos y todas las páginas web que van a incluir dentro de este proyecto. La idea de estas carpetas o subcarpetas que vamos a crear es para poder mantener un orden. Eh, como todo proyecto siempre hay que tener un orden con la información que se va a almacenar en dicho sitio web ok Entonces vamos a empezar por la creación de dicha carpeta. Para crear esa carpeta de proyecto te vas a dirigir a tu explorador de archivos y vas a ubicarte en el lugar donde vas a crear dicha carpeta, puede ser en el escritorio, documentos donde quieras ¿ya? entonces aquí voy a crear una carpeta, clic derecho, Nuevo, nuevo, y aquí en nuevo vamos a encontrar la opción de carpeta. Vamos a asignarle un nombre a nuestro proyecto web. Puede ser que asigne el nombre como Demetich. Yo tengo una página con nombre Demetich, entonces DM Demetich. Listo, este va a ser el nombre de mi proyecto. Ya está. Voy a cambiar aquí en minúscula. Ahora. Dentro de esta carpeta que va a ser el sitio web que estoy creando, aquí adentro le voy a dar doble clic. Vamos a crear otras subcarpetas. Puedes presionar clic derecho, nuevo carpeta, o puedes presionar aquí, nuevo carpeta, ok, o presionar la tecla Shift Control N. Y aquí la carpeta se llamará IMG, todo en minúscula. Necesito otra carpeta, Shift Control N. Esta otra carpeta se va a llamar JS para JavaScript. Nuevamente otra carpeta, Shift-Ctrl-N. Y aquí voy a llamar a esta carpeta Audio para todos los archivos de audio. Ahora otra carpeta, Shift-Ctrl-N. Y aquí voy a llamar a esta carpeta Video para los archivos de video que vaya a utilizar en el futuro. Otra carpeta, Shift-Ctrl-N. Control, y aquí voy a llamar a esta nueva carpeta CSS. Para las hojas de estilo que vaya a utilizar en un futuro. Muy bien, ya tengo todas estas subcarpetas contenidas en mi carpeta con mi proyecto personal. Ahora, el siguiente paso es abrir esta carpeta en Visual Studio Code. Vas a abrir Visual Studio Code. Si te estás preguntando cómo instalo Visual Studio Code, te voy a dejar el enlace aquí arriba para que puedas... Eh, a ver el video de donde mostré cómo descargar e instalar este programa. Entonces, me voy al menú archivo. Ahora, eh, si podrás notar antes de abrir esa, esa nueva carpeta, podrás notar que aquí yo ya tengo una carpeta con un proyecto anterior, se llama Ponte Guapa. Este proyecto lo voy a cerrar. Para cerrarlo te vas al menú archivo y aquí vas a encontrar una opción que dice cerrar carpeta o close folder. Vamos a darle clic y esa carpeta de proyecto ya se está cerrando. Entonces, una vez se cierre esa carpeta, vamos a dirigirnos al menú archivo, open folder. Open Folder es la opción para poder abrir tu nueva carpeta de proyecto con el que vamos a trabajar. Ahora lo único que tienes que hacer es buscar esa carpeta. Esa carpeta en mi caso la guardé en el escritorio. Y aquí voy a buscar la carpetita de Metish. Y presiono seleccionar carpeta. Listo. Apenas realizo esa acción, vas a notar que aquí ya se va a abrir esa carpeta con todas las subcarpetas. Aquí está, ¿ve? Ya lo tengo, ¿ve? Toda esa información ya se encuentra aquí. ¿Ve? Aquí está. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Ahora, eh, dos configuraciones que vamos a realizar. Si se abre esta ventana que dice Welcome, la cierras. Dos configuraciones previas que vamos a realizar a nuestro Visual Studio. Una es eh, configurar para que Visual Studio me guarde de manera automática los documentos que vamos a ir trabajando. ¿ya? Esto lo vamos a hacer aquí. Menú archivo, acá File, y buscas esto. Autosave. Autosave, ¿ya? Autosave o auto guardado. Dale clic, asegúrate de que este check se encuentre marcado, ¿ok? Actívalo. Esto me va a ayudar a que ya no tenga que estar guardando a cada rato mi archivo, ¿ok? Si yo no tengo autosave, autosave au, activo o autoguardado, cuando yo digite algún contenido en mi página, ya sea un simple hola, mira, un simple hola, fíjate aquí. Mira lo que aparece aquí en la parte de arriba. Aquí en la parte superior aparece ese punto blanco. Eso quiere decir que este archivo no está guardado. Yo tendría que estar guardando eh, siempre los cambios. Claro que no a cada rato, dependiendo si deseas visualizarlo en vivo, ¿no? Entonces, para no estar guardando, yo tendría que guardar presionando control S o menú archivo, Save aquí. Y ya desaparece el puntito. ¿ve? Pero si después de ahí me pongo a seguir eh, digitando cualquier cosa, mira, a cada rato va a aparecer ese puntito blanco. Entonces, para no estar guardando a cada rato, mejor activo menú archivo, autosave. Cuando activa autosave, ya eso no va a aparecer. Mira, por ejemplo, si aquí sigo digitando cualquier cosa, mira, ya no me aparece ese puntito blanco que quiere decir guarda. ¿Ok? Muy bien, eso es uno. Ahora, otra configuración más que vamos a realizar es la instalación de Live Server. ¿Live Server? Sí. ¿Qué es Live Server? Live Server es una pequeña aplicación que nos va a permitir poder visualizar de manera automática y en vivo eh, todos los cambios que realicemos a nuestra página web. ¿Ya? Si yo no uso Live Server, para previsualizar cómo se vería mi página web, tendría que buscar mi carpeta, que es esta, y abrir el archivo que he creado como HTML. Es este, clase 5. Tendría que abrirlo así. Se va a abrir, va a abrir por defecto en un navegador que tengo. Valga la redundancia, por defecto viene a ser Google Chrome. Y voy a activar esto a un costado. Ya está. Entonces... Si es que yo no uso Live Server, yo tendría que estar haciéndolo de esta manera. Mira, voy a agregar aquí arriba, arriba, arriba de todo, debajo de body. Acá voy a digitar un bienvenidos, mira. Bienvenidos. Este texto, bienvenidos, no va a aparecer de manera automática, mira. No sale, no sale. La idea es que yo haga, yo haga algún cambio en mi HTML y que aquí... En mi página web, en el navegador, se visualice de manera automática. Esa es la idea, pero no aparece. ¿Qué tendría que hacer aquí? Actualizar F5 o presionar este, esta flechita. Cuando lo actualice, recién voy a poder visualizarlo. Mira, ahí está, ¿ve? Mira, ¿te das cuenta? Recién se ve. Y si yo sigo realizando un cambio aquí y le digo, no sé, pues a ver, mira. Quiero que veas, si yo sigo realizando algún cambio aquí, no va a aparecer. Mira, ¿hasta qué? Hasta que esté actualizando. Quiere decir que a cada rato voy a tener que estar actualizando para ver los cambios. Y eso es algo fastidioso, ¿verdad? Entonces, yo no quiero eso. Yo quiero que esto sea automático. Voy a cerrar esto y voy a maximizar aquí. Para que la previsualización sea automática es importante contar con Light Server. Light Server me va a permitir, mira, yo lo activo así. Clic derecho, después de instalarlo, acá dice Open with Light Server. Le daré clic. LightServer es como un servidor provisional que me va a permitir visualizar de manera automática todo cambio generado en mi página web. Mira, voy a mover esta, este panel a la derecha ahora. Mira la diferencia. Ya, mira. Aquí voy a digitar cualquier cosa. Bla 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 bla. Y mira aquí. Mira. ¿Ve? Mira automáticamente lo que yo haga aquí se va a ver acá sin necesidad de estar actualizando, sin necesidad de estar realizando ninguna actualización manual. Entonces yo acá le digo hola y mira. ¿Ve? Para eso me sirve Live Server. Para ello nos vamos a nos vamos a dirigir aquí a extensiones y aquí vas a digitar Live Server así, live espacio server esperas un momento y aquí te va a salir ya voy a aumentar el ancho entonces este es ya live server le vas a dar clic a live server y vas a presionar instalar o install en mi caso como puedes observar yo ya tengo instalado live server por eso me sale me sale an install An install es pues para desinstalar ya entonces actívalo tú. Instálalo tú. Aquí te va a salir un botoncito install parecido a este. En puedes cerrar esta ventana y podemos regresar a nuestro, a nuestro proyecto. Solamente presionando aquí regresas al proyecto. ¿Ya? Listo. Esas dos opciones nos van a ayudar a tener ya todo listo para comenzar a trabajar y a crear nuestra primera página web. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.